Agradecerle porque esta semana un trabajador ha sido sacado del municipio solamente por mostrar sus ideales y creo que Mauro esta semana dio una muestra de que está al lado de los trabajadores y está al lado de los vecinos. Así que gracias Mauro por este gesto.
cuando son momentos donde sobrevuela el personalismo y donde todos se encuentran a tratar una figura. Nosotros, para este 2015, en este país, tenemos un candidato que no es una persona y no es un proyecto, sino que es la profundización de este proyecto. Me parece interesante, compañeros, que destacar esta jornada que hicimos hoy acá en General Rodríguez, que parece un poco atípica en época de campaña, como decía Carlos recién, empieza la temporada alta de hacer obras de General Rodríguez, pero no hay que olvidarse de lo que pasó todo este último tiempo. Y bueno, la idea de hoy me parece por lo menos novedosa de un espacio político, de pensar un plan de gobierno, un proyecto de ciudad. Lo hemos debatido con los compañeros durante varios días, varios meses incluso, y la idea es poner o someter a juicio de la sociedad y de General Rodríguez este proyecto político. Lo vamos a hacer hoy con un primer encuentro, y como se estuvo diciendo a lo largo de toda la tarde, lo vamos a hacer en los distintos barrios durante un buen tiempo para que todos conozcan nuestra propuesta y no solo que la conozcan, porque lo que suele pasar en la campaña también es que los candidatos aparecen por los barrios con un paquetito y bueno, esto es lo que tengo, tomá, dame el voto y nos vemos en 4 años o en 2. Bueno, nosotros no queremos eso, nosotros pensamos en este proyecto político para General Rodríguez, para llevarlo a los barrios y enriquecerlo, escuchar los reclamos, escuchar las propuestas, escuchar las demandas, no es solamente por un voto, eso tiene que quedar claro también. Les pido que nos acompañen, que nos ayuden a enriquecer este proyecto, que no puede ser que después de 12 años de crecimiento en este país, Rodríguez, General Rodríguez, siga estando en la situación que está. Necesitamos, como se dijo hoy también en las otras mesas, de la participación de todos los vecinos, de todos los barrios. Necesitamos que se organice, necesitamos la colaboración de los sindicatos, de las murgas, de los clubes, de las escuelas, de las sociedades de fomento, de todo, para llevar adelante el proyecto político que queremos construir para General Rodríguez. Y me parece que este espacio también tiene otra característica y otra particularidad que lo hace hasta histórico, que está conformado por organizaciones militantes. Y destaco la militancia porque me parece que se tiene que ubicar la militancia en un lugar de demanda hacia el poder político, esté quien esté. Aunque nosotros mismos ocupemos espacios de poder, la militancia no se puede olvidar del poder y no se puede olvidar de dónde viene. Y siempre tiene que estar reclamando que las políticas públicas sean para todos y para todas en General Rodríguez. No, también decir, y también lo digo como encamisado porque es algo que piensa toda nuestra organización, que nosotros ya no estamos dispuestos a aceptar la vieja dirigencia política que solo tiene el cárcel de poder. Y tampoco debemos confundirnos y aceptar que las nuevas organizaciones políticas y sobre todo la juventud y las nuevas organizaciones militantes se conviertan en espacios vacíos y que se escuden en el discurso de la verticalidad y la lealtad para convertirse en meros obsecuentes y alcahuetes del poder. Eso no puede pasar. Bueno, por último, para que no se me hace parto, le quiero pedir también, como descamisado, que este año acompañemos a Mauro García, que es quien encabeza este proyecto político, que es que nosotros creemos que es la cabeza de este grupo y va a llevar adelante las políticas que nosotros creemos que son necesarias para generar Rodríguez. Les vuelvo a repetir, acompañemos a Mauro, acompáñenos, Mauro es uno de los nuestros. Espero que sigamos trabajando con todos los compañeros de todas las organizaciones, como decías, discutimos, tenemos nuestras diferencias, nos peleamos, pero con el corazón y con la pasión que le puso compañeros como Norma acá, de donde se ve que deja.
dejan el sentimiento y la vida del trabajo que hacen todos los días. Así que les vuelvo a pedir, acompáñennos y a los compañeros nuestros, a los militantes, sigamos así, no descansemos hasta que no quede ni un solo pobre acá en General Rodríguez, ni un desocupado, hasta que los ciudadanos sean... Gracias Mati, que va el sol y no vamos a tener que hablar. Gracias compañeros, se habló todo. Era el cierre, lo pusimos primero. Compañeros, nada, primero ante todo queríamos, o por lo menos quería exponer, digamos, dar un gran aplauso a los trabajadores que estuvieron en la pérdida, porque después los aplausos parecen ser, digamos, para la mesa, quizás la que da el discurso, pero la verdad que un gran aplauso para el PED. Nosotros somos solamente el reflejo de la construcción, solo somos un elemento más en el cuerpo de la construcción de cada organización. Yo la verdad que estoy muy feliz, muy contento. Hoy estuve a la mañana y cuando estábamos, éramos parte de lo que organizamos, me sentí me senté y le decía que una vez me eligieron un loco soñador, ¿no? Y lo que vi era muchos locos soñadores, unos locos soñadores que estaban colgando banderas, otros que ponían, digamos, el afiche, otros que ponían las sillas, y la verdad que lo que me encontré con estos compañeros y con la construcción de cada compañero y los vecinos que se van sumando, muchos locos soñadores, así que bienvenido a la locura para tenerlo de esto. Estamos convencidos, todos juntos estamos convencidos de que Rodríguez está gritando en cada espacio del territorio un cambio. Y como dice, para hacerlo corta, como dice el eslogan, cambio es el nombre del futuro y el futuro es Mauro García. Y obviamente quería escuchar a quién, a Mauro García. Así que bueno, nada, yo digo que nosotros venimos obviamente a profundizar el proyecto, que eso se nos hizo carne, que las cositas tenemos que cuidar, pero sobre todo las cosas tenemos que innovar. Nosotros tenemos que profundizar el proyecto y explicar eso, ¿no es cierto? Dar otro aporte, sumar y con convicción, ¿no es cierto? De alguna manera lo debemos a nuestra gente. A veces cuando hablan de traiciones, a veces diferente en esto de no estás con uno, si no estás con el otro. Y la verdad es que yo, pueblo, gente, militante, la única traición que creo que existe es la traición al pueblo. Aquel que te puso en el lugar que te puso y no le hizo representar, no hace nada por el pueblo. Este es el traidor, el que traiciona a su pueblo. La verdad es que a veces cuando escucho a los compañeros y se emocionan, como yo ahora, ¿saben por qué? Porque estuvimos en el...